Cámbialo de... Perdón. Seguía, ¿no? Vale, pues venga. La tumba estará en los niveles inferiores. Está atascado. Vale, voy por el buen camino. Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza. Vale. Tengo que romper las otras tres ruedas. Mando a agente. Stop. Trinity está preocupada. Stop. La adquisición del Star Phenomenon es inaceptable. Stop. Es fundamental sabotear la operación del eje. Stop. Vale, espérate. Pero ¿cómo, tío? Desde aquí no puedo. Son... No, esto es por donde he venido, ¿no? Sí, sí, sí. Queda la rueda esa. ¿Qué forma es ahí?
¡Vamos! No. No acaba, no acaba. Me cae la edad. Joder. Un piso inferior. Pues no lo entiendo. ¿Cómo coño llego ahí? Vale, ya lo he visto. Tu muerte ha venido a visitarte. A la mierda con este sitio. No sé qué narices estoy haciendo aquí. Otro casco de la dinastía Zhou. Por el elaborado aspecto del diseño, parece de la realeza. No había hecho eso, pero bueno.
Ya estoy aquí. ¿Eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el harakiri. ¿Por qué? Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. Cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Está en la antigua tumba. Tengo que salir de aquí, pero ya. ¿Cómo? Tengo que por ahí, ¿no? ¡No! Nada, sí. Le daba falso. Vale, a pasar, por qué puta. ¿Qué coño pasó? Es falsísimo.
¡Lara! ¿Dónde coño estás? Oh, no. ¿Qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! Tengo que volver ahí. Eso sí no va a dar tiempo. ¡Esta lancha es mía, hijos de perra! No pienso dejar la lancha ni loca. Nos están masacrando. Ahora Marito, solo vamos a quedar nosotros. Vamos, cabrones. ¿No tenéis nada más? ¡Se retiran! Reyes, estás herida. Gracias, gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Windman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Roth. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Cuando estés lista, súbete a la lancha. Bueno, a ver si puedo mejorar algo antes, ¿eh? Sí. Vale, sí. Aquí tenemos todo mejorado. Ataque, captación. Destreza con arco. Vamos a... Este, conseguir la munición adicional. Vale. Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua Reina del Sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya,
¿Y para qué quiere Matías a Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. Necesito que tú y Regis vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Vamos a rescatar a nuestra amiga y nos piramos de aquí, ¿no? Vale, hay dos caminos, este. Bueno, no es cualquier ni nada. Un cadáver. Por aquí. Vale, aquí es por donde hemos venido. Sí, que aquí estuvimos antes. Oh, venga. De hecho, sí voy a usar la escopeta.
juego. Vale, ahora también me he puesto la habilidad esa, de que pueda rematar a cualquier enemigo con esquivar. Está muy chido eso. Estos no van a parar de venir. Vale, un momento, ya me están llamando.
Vale, ya estamos en yo. Nos tenemos que enfrentar a ese tochaco. Corre. Joder, vaya bestias. Sí. Parecen humanos, pero... La oración que he encontrado en el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Himiko con todo esto. Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto. Y eso no es buena señal. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la Guardia de la Tormenta. Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. Cuando está muerte, ¿no? Vamos a seguir volando. Hostia. Tenemos que llegar hasta ahí. Yeah.
A tu puta casa, coño. Estoy pegándole una mosca, no da vergüenza. Qué guay. Quiero rematarlo. ¿Por qué le rematarlo que se me mata? ¿Dónde está el otro? No tengo flechas. No sé. Se me voy a quitar el número. La verdad, me había puesto que recuperaba las flechas y los... Let's go.
Vale. Está sonando una musiquita como que los he matado, ¿no? Los cuerpos de aquí, tío. Qué falso, ¿no? Buah. Y encima le sirvió la suerte, tío. Tiene una suerte que no se lo cree ni ella. A mí me interesa. Tenido ni la más remota posibilidad. Nos estaban esperando. Había centenares. Ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada. Estábamos perdidos desde el primer momento. Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos. Puedo escucharlos. Los Oni están matando a mis hermanos, devorándolos, consumiendo sus almas. Tanta muerte y destrucción. Soy el último. ¿Qué destino me aguarda? ¿Me convertiré en uno de ellos? Antepasados, escuchadme, por favor. Sacadme de aquí antes de que los Oni vengan a por mí. Llevadme a la otra vida. Dejadme morir en paz. ¿Qué? Vaya masacre, ¿no? Va a salir ahí un monstruo. Coño, te vi. Urna china de barro de más de 1000 años. ¿Podrían haber llegado a la isla antes del ascenso de Yamatai? Vale, ya sé lo que va a hacer.
decir de algún modo. Hostia, como subo. Vale, y ahora esto cae y poder subir, ¿no? Vale, puedo saltar. Es que soy un pro. Sucesora, la sacerdotisa elegida entra al monasterio, recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida, un alma en un cuerpo en descomposición. Vasijas, no está transfiriendo el poder, está transfiriendo un alma. Estas reinas eran todas tú, Himiko, la primera y la última. Oh, Dios, y ahora quieres a Sam. Pues no vas a conseguirla. Qué guay, ¿no? Un recipiente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. Dos caminos. No tengo más remedio que enfrentarme a mi destino. Esta noche subiré las escaleras que llevan a la Cámara del Sol, pero no me entregaré al ritual. No seré proclamada reina. Nadie creerá jamás que lo que ahora sé es la verdad. El más perverso de los males yace en el interior de la Reina del Sol. Un mal para el que las tierras y el mar de Yamatai no son suficientes. Hay que poner fin a esta locura. Iré a la cámara con la daga robada al general de la Guardia de la Tormenta. Cuando éste se dé cuenta de lo que he hecho, ya será demasiado tarde. Por el bien de Yamatai y de todas las sacerdotisas que algún día estén en mi lugar, debo morir. Espera, que es por aquí, ¿no? Ahí había una puerta. Ah, vale, que es por donde venía. Es maravilloso. ¿Quién es? He visto artefactos similares en la excavación de Ban Chian en Tailandia. ¿Cómo ha llegado esto hasta Yamatai? No tengo nada para mejorar, sí. Voy a cambiarme de ropa, ¿no?
Vale. ¿Tú que llegaste allí? Y encima está como... ¡Es mío! ¡Famosísimo! No, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo lo hago, tío? Porque siempre lo fácil lo que se me da peor. ¿Por qué por si por donde voy acaba todo destruido? Vale, ¿y ahora qué? ¿En serio? Qué parecísimo, ¿eh? Clara, cuidado. Esos cabrones van en tu dirección. Hemos hecho todo lo posible por detenerlos. Gracias, Reyes. Id a la lancha. Si no vuelvo. No vamos a irnos sin ti. Te esperaremos. Uf.
Uf, casi me mato. Joder. ¿Me tengo que dejar caer? Vale. Joder, algo más, que falta ya un tornado. No creo ya que pueda mejorar nada, así que... Joder, ¿por qué se derrumba todo cuando voy yo por ahí? ¿Cómo sobrevivió ese? Coño. Ahora sí, de que nos están ayudando meteorológicamente. Pues... Ahora es
poniendo la otra nervioso con tantos grititos. ¿Sabes por qué va a ser despacio? Buah. Escopeta, ¿no? ¿Cuántas vidas tienes, chaval? No tiene ni ojos, ¿no? No sé. Hostia puta, la munición que me ha gastado. 20 balas de escopeta. O 25. De puta, ¿no? Echaba de menos tener dos pistolas, ¿no?
Osa. Osa. Gracias a Dios. Lara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí. Estás a salvo. Tranquila. No pasa nada. Me has salvado. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. Y fin. Ah, solo tenía que matar a 1000 personas. ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! ¡Lo consiguió! Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí, vámonos cagando leches de aquí. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. No voy a ir a casa. Bueno, pues hasta aquí el juego, ¿no? Yo lo voy a dejar por aquí porque ya es hora de comer. Espero que os hayáis divertido, os hayáis entretenido y nos vemos en el próximo juego. Gracias a los que habéis pasado y habéis apoyado y tal. Dije, habéis sido muchos. Chao.